Porque logré pasar a Estados Unidos siendo un ilegal, que van a deportarme, dice inmigración, y que van a sacarme sin alegación. ¿Qué culpa tengo yo que no me quieran dar amnistía para arreglar que ya somos muchos en la nación, que ya no alcanzo documentación? Pero eso es fácil de entenderlo, que todo va con la situación. Los güeros saben que el mojado es eficaz en su nación. Por eso que vivan los mojados, que aunque no tienen documentación y nunca se han rajado y siguen con su cooperación. Y les mando un saludo a todos aquellos que me están escuchando. Los Ángeles, que si no tienen una papeles, gran ciudad de los Estados no Unidos, porque yo tampoco ilusión soy de algunos, desengaño de otros. A esta ciudad llegan por avión. Otros llegan por tren. Amnistía para arreglar que ya somos. Y otros llegan por autobús. Que ya no alcanzo documentación. Pero eso es fácil de entenderlo, que todo va con la situación. Los huevos saben que el mojado es eficaz en su nación. Por eso que vivan los mojados. Y otros llegan, bueno, otros llegan como pueden. Bueno, amigo, bájese, bájese, que ya terminó su viaje, ándele. Ya estamos en los United ya States. Estamos en Estados Unidos. Pero rápido, joven. Rápido, oiga, ¿y yo qué voy a hacer? Pues no tengo trabajo, ni tengo dólares, ni tengo dinero. ¿Qué hago aquí solo? Mira, mojarra, ese es tu problema. Yo ya cumplí, mi trabajo ha terminado. Así que ahí te las arreglas como puedes. Nos vemos, paisanito. Paisanito. ¿Y ahora qué chingados hago? ¿A dónde jalo? Oiga. Oiga. Oiga, Quito. Pues ni modo. Porque logré pasar a Estados Unidos siendo un ilegal, que van a deportarme, dice inmigración, y que van a sacarme sin alegación. ¿Qué culpa tengo yo que no me quieran dar amnistía para arreglar? Ugh!
Buenos días, señor cura. Ah, caray, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, ay. ¿Qué le pasa, señor cura? Mi medicina, hijo. Mi medicina. Su medicina, ¿es esta? ¿Ya está bien? Oiga, señor cura, ¿qué le pasa? Lo veo muy mal, oiga. Qué bueno. Gracias, hijo. Gracias. Gracias. Que Dios te lo pague, hijo. Oiga, pues no me lo podría pagar usted porque a Dios lo veo muy pocas veces. No, hijo, no me entendiste. Lo que yo quiero decir, que Dios te lo premie, hijo mío. Pues ojalá lo oiga y que me lo premie rápido, porque tengo 8 días sin comer. La verdad, me estoy muriendo de puritita hambre. No te preocupes, hijo. Déjeme ayudarle a barrer la iglesia. No, sí, por favor, permítame, no, señor cura. Señor cura, permítame, aunque sea por un plato de comida. No, hijo, no hace falta, hijo. Mira, total, un plato de comida no se le niega a nadie, hijo. ¿De veras? Sí. Pues le lavo todo, le limpio todo. Ahorita va a ver, padre. Ay, hijo, está bien. Ay, hijo. ¿Le ayudo? Ay, hijo, vamos para que comas algo, hijo. Vamos. De paso voy barriendo, padre. Se siente con el estómago lleno, padre. ¿Verdad que sí, hijo? ¿Verdad que sí? No, pues le estaba yo contando. En el pueblo estamos muy amolados, señor cura. Imagínese que mi compadre Aniceto me dijo, vete a los United States. Allá seguro vas a barrer los dólares en las calles. ¿Y qué pasó, hijo? Pues yo creo que alguien se levantó antes a barrer porque no ha encontrado ni un billete tirado. Y la verdad, estábamos muy fregados en el pueblo. Imagínese, el presidente municipal nos dejó, pero amolados por todos lados. Fíjese, esto fue lo único que nos dejó. ¿Y eso qué es? Puro chile. Siéntate, hijo, siéntate. ¿Estás? Ay, padre, me está usted albureando. Es que te veo la cara muy cansada. No, pues la verdad, sí. Y a propósito, usted también se ve cansado. Sí, hijo. La verdad que sí. Pero no estoy cansado. Yo estoy enfermo. No me diga. Muy enfermo. Los doctores me han dicho que si no me opero, voy a morir. Pues ahí está, con mayor razón. Déjeme quedar a ayudarle aquí en la iglesia. A barrer, ayudarle en lo que sea. Déjeme quedar. Bueno, hijo, está bien. Quédate. Mira, comida y techo no te va a faltar. Qué bueno. Y a propósito, ¿no me traes las enchiladitas? Ni mandar a hacer. Esta iglesia está perfecta para nuestros planes. Sí, jefe. Es precisamente lo que usted andaba buscando, jefe. Sí. Mañana muy temprano le daremos una visitadita al curita ese. Vámonos. Tenemos el lugar ideal para esconder los diamantes. Pero por supuesto que es un lugar seguro. Claro. Sí,
Lo único que tienen que hacer es esconder los diamantes dentro de un santo. Sí, sí, cualquier santo está bien. Bueno, yo mañana les llamo para darles la dirección exacta donde deben mandar. Chao. Nadie va a sospechar que vamos a introducir un cuantioso contrabando de diamantes a través de una iglesia. Y menos van a sospechar que vienen dentro de una imagen. Esto no es un juego, esto es una cosa cierta. Si tiene su gracia al caminar la coqueta. Pobre curita, pues con lo enfermo que está, pues se necesita operar. Pero pues, ¿con qué se va a operar? ¿Con qué dinero? Ni modo que con el de las limosnas. Aquí ni dan limosnas, aquí se las llevan. Virgencita, ayúdanos. Pobrecito curita. ¡Cañez! ¿Sí, digan? Buenas. El señor cura. ¿Qué tiene? ¿Se encuentra el señor cura? Pues si lo busca, sí, pero ahorita no está. Ahorita yo soy el suplente. Dígame lo que desee. Bueno, mire, nosotros somos los hermanos de la caridad. ¿Los hermanos de quién? De la caridad, caritativos. Ah. Y venimos a ofrecerle una donación. No, hombre, pues aquí los caritativos son muy bien recibidos. Pásele, por favor. Gracias, con permiso. Mira, lo que queremos nosotros ofrecer a esta humilde y bella parroquia es una imagen. Sí, una imagen muy milagrosa y viene cargada. ¿Cargada? De virtudes. Ah, bueno, pero también habrá unos dolaritos de donación, porque aquí no comemos de la pura imagen. Claro, Juan Diego, también habrá algunos dolaritos. No soy Juan Diego, mi nombre es Patricio. Para usted, Ticho. ¡Ticho! Mire, Ticho, nosotros lo que queremos es que reciban esa imagen y la guarden muy bien. Es una imagen muy milagrosa. No, hombre, no se preocupen. Si es tan milagrosa, yo la voy a guardar en un lugar segurito. Y si dan la donación y si hacen milagros, como dicen, pues la semana que entra se las pongo en el altar mayor. Gracias, buen hombre. Bueno, mira, nosotros te avisaremos cuando la imagen llegue y te daremos también esa donación. Pues más que nada la donación, porque de veras andamos muy necesitados. Muchas gracias. Oh, y no se te olvide, guarda bien esa imagen porque está cargada de milagros. No se preocupe, y a ustedes no se les olvide la donación. Con permiso, buen hombre. Hasta luego, pase, hermanos. Pero de los Santos Reyes. Todo está saliendo perfecto, mejor de lo que esperaba. No se fíe, jefe. Ese indio estúpido no es de fiar. ¿Qué tipos tan feos? Pero pues caritativos. Gracias, Virgencita. Muchísimas gracias. Pues sí que andamos perdidos. Lo único que sabemos es de que se trata de un cuantioso contrabando de diamantes. Pero es todo. Sí, capitán. No tenemos ni la menor idea de cómo va a llegar ese contrabando.
De lo que sí estoy segura, que el capote tiene mucho que ver en todo esto. Sí, así lo creo yo también. Hay que vigilar más de cerca al capote y a su banda. ¿Sabe, Raquel? Desde mañana empiezas a trabajar en ese cabaret. Así me mantendrás informado de todo lo que pase ahí. ¿Ok? Manos a la obra. Oiga, señor cura, pues váyase a descansar, hombre. Se ve usted muy jorobado, o sea, decaído. No se me vaya a petatear. Mira, hijo, si muero, que Dios decida. No, que se muera, pero no decida, padre. No. Que el Señor me recoja cuando Él quiera. Pior tantito, no hable así, señor cura. Primero que decida y luego que se lo recojan, ¿suena albur? No. Que el Señor me lleve cuando Él quiera. Ay, perdóneme, señor cura, pues es que me confundí yo. Pero no se preocupe, usted se va a aliviar. Ay, ojalá, hijo, ojalá. Porque tú sabes que la fecha de mi operación está por vencerse. Sí. Y no hay dinero, hijo, no hay dinero para pagar los gastos de mi operación. Pues sí, padre, pero no se me achicopale. Dios aprieta, pero no ahorca. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a la cocina y me trae mi medicina? ¡Mira! ¡Me salió en verso y sin esfuerzo! Ya, su hermana, me la almuerzo. ¿Qué? Que estamos haciendo unos versos. Ahorita vengo. Ahí sígale limpiando. La medicina, ¿eh? ¿Qué es esto? En la torre. Esa es la medicina del señor cura. Híjole, ya la regué. No, por eso lo compongo. A saber, le voy a hacer un empujito. Que, uff. A ver, ¿qué es esto? Ah, caray, alcohol. Y del bueno. Bueno, esto no mata. ¿Y esto qué es? Ay, vino de consagrar. Pues vamos a consagrarnos. Venga, de ahí. Voy. ¿Y esto qué es? ¿Vinagre? Parece que sí. La sorpresota que le voy a dar al señor cura. ¿Y esto qué es? Ah, caray. ¡Ey! Sabe medio raro. Pues está bueno.
Señor cura, fíjese que su medicina ya se le acabó, pero le preparé algo mejor. Esta es una fórmula que le daba mi abuela, mi abuelo. Pruébelo. ¡Ay, ay, ay! Esta sí que reconforta. De veras. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le importa? No le puedo decir, señor cura. Pues es una fórmula secreta de mi familia, va de generación en generación. ¿Pero qué tal le cayó? Oiga, señor cura, a propósito, ¿no sabe usted para qué servía un frasquito con un líquido amarillo que estaba ahí en la alacena? ¡Qué bueno que me recordaste! Andele, vale. ¡Son mis análisis! ¿Son sus análisis? ¡Sí, sí! ¡Miaos! Ay. ¡Miaos! ¡No, no! ¡Míos! 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 ¡Ay! ¡Ay, virgencita, por favor, ayuda al señor cura! Porque si de veras son sus análisis, se ve que está re malo, el pobre. ¿Quién es? Cartero. Camin. Buenos días. Buenos días. Esta caja de Europa para la iglesia. ¿Viene de Europa? De Europa. Ah, pues ha de ser la imagen religiosa. Es la imagen milagrosa. Gracias. Pásele. Caray, pues no creo que sea tan milagrosa, si no, no tuviéramos tantos problemas. Yo esta imagen la he visto antes. ¿Dónde? Ya decía yo que se me hacía conocida esta figura. Hace tiempo que no te miraba. Me informaron de Europa que la imagen ya fue enviada hace algunos días. Para estas horas, debe estar en México. De seguro la recibió ese pinche tarado del ayudante. No tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Pues yo insisto que ese indio se ve muy ladino y muy interesado. Este trago ya me abrió el apetito. Vamos a comer. Venga. Parece que un hindú tiene que ver mucho en este contrabando. Sí, jefe, me seguiré informando. En tu casa tus padres no quieren, por las noches que te ven a ver. Anda y diles que no se me oponga, pero me vas a pertenecer. Por Tijuana.
Who is? Oh, come in, brothers. Y dinos, hermano, ¿te llegó la imagen? Sí. Sí, me llegó la imagen. Oiga, pero eso de que milagrosa, pues no le creo. Ahora, que si va a hacer milagros, ¿por qué no empiezan por darme los dolaritos? Tienes razón, hermano. Figúrate, nos avisaron que se habían equivocado de imagen y te mandaron la que no era. Esa no es milagrosa, ¿sabes? Pero igual, tráenosla y te vamos a entregar lo convenido. Sí, 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 sí. Nosotros te vamos a traer la imagen buena, la de los milagros. Sí, sí, qué bueno, porque esta así que milagrosa, milagrosa, pues no lo creo. Porque si fuera milagrosa, esta iglesia ya sería una catedral. Ahora imagínense, tres imágenes. Mira, Juan Diego, ahorita no tenemos tiempo para oír todos tus problemas. ¿Por qué mejor no vas por ella y te entregamos lo convenido para ya irnos? Ah, lo convenido. ¿Y cuánto es esto? $1,000. Ah, pues a todo dar. Ahorita se las traigo. Gracias. Aquí está. Gracias, gracias, buen hombre. Sí, nosotros te vamos a traer la imagen buena, la de los milagros. Gracias. Gracias, y no dejen de mandarme la imagen, pero que se parezca, hombre. Qué bárbaros, nada más porque tienen muy buena voluntad y sobre todo son bondadosos. Ticho, Ticho, ¿con quién hablabas? Bueno, ahorita solo, pero es que se fueron unos cuantos. Estaba yo haciendo business, señor cura. Le tengo una sorpresa. ¿De veras? Ya se puede usted operar. Mire, aquí hay $1,000 para su operación. ¿$1,000? Oye, esto es mucho. Sí. Es mucho, pero no alcanza. ¿Cómo no alcanza? No alcanza. Es que para mi operación necesitamos 100 más de a 1,000. Por eso te digo que yo pienso que me voy a morir. No, y si falta tanto, yo también pienso que se va a morir. Digo, vamos a tratar de cuidarlo para que se alargue esto. Oiga, señor cura, ¿y no ha pensado usted que podría entrenarme a mí para ser cura? Y usted, si llega a faltar, pues ya hay un suplente. No me hagas reír, no me hagas reír. ¿Qué no te das cuenta que para ser cura hay que estudiar mucho, muchacho? Mira, ¿sabes qué? No me queda otra más que resignarme y esperar que se haga la voluntad del Señor. Pues sí. No, pues váyase a descansar, señor cura. Ay, hijo, ahí te encargo. Ándele. Ahí te encargo. Si nada más no se me vaya a quedar dormido, no, porque no, el rosario no me lo sé. ¿Quién? Ah, señora, pásele. Siéntese. ¿En qué podemos servirle? Sí, busco al señor cura. No, pues no lo va a encontrar porque se acaba de ir a descansar. Pero aquí está su asistente. El primero de los segundos. Qué bueno. Mire, vengo a registrar a mi niño. ¿Ah, sí? ¿Qué, se robó algo? ¿Qué? A ver, muchacho. ¿Qué? No. ¿A registrarlo? Para bautizarlo. ¡Ajá! Para bautizarlo. Para bautizarlo. A ver, ¿el nombre del padre? Del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora, no sea payasa. No estamos rezando. No es el nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. El nombre del papá del niño. Ah, José del Toro. José del Toro. ¿Y usted? Soy la vaca. Se le nota. ¿Pero cómo se llama? Soy la vaca. Señora, ya la vi. ¿Cómo se llama usted? Soy la vaca. Yo soy el güey, ¿verdad que no entiende? Soy la vaca. ¿Y cómo le vamos a poner al niño? ¿El becerrito? Pues si es hijo del toro y de la vaca, pues becerro, ¿no? No. Le vamos a poner Memito. Memito. ¡Hey, Memito, hijo de! Memito. A ver, señora, pues si va a querer el servicio del bautizo, van a ser $500 por anticipado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está usted loco? No, señora, soy el asistente del señor cura. ¡$500! Esto me parece exagerado. A mí también, pero ni modo, andamos juntando para una operación. Pues entonces vayas al carajo y no lo bautizo. Total, ni católica soy. Ah, che, pues yo tampoco soy cura. ¡Y sí parece vaca! Hay que romperla con cuidado porque está cargada. Thank you.
¡Pinche naco! ¡Se ha burlado de nosotros! ¡Cabrón! ¡Nos ha engañado! ¡Hijo de la chingada! Le dije, jefe, ese maldito indio es un ladino. Tiene toda la pinta ratero. Vamos a darle matarili. Hoy mismo nos lo echamos. Si lo matamos, no podemos recuperar los diamantes. Cabrones, lo que tenemos que hacer es investigar dónde los tiene escondidos. Ya sé. Tengo. Sí, pasen. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. ¿Somos las hermanas descalzas? Ah, caray. Pues no se ven tan descalzas. Nosotros venimos a ayudar al señor cura en los quehaceres de la iglesia. Ah, caray, pues el señor cura no las puede atender ahorita. Fíjese que está enfermo. Y la verdad, así como ayuda, pues la iglesia no tiene dinero para más gente. No, hermano, a nosotras el dinero no nos importa. Lo que nos importan son los brillantes. Digo, las brillantes ideas que tenemos para ayudar a la gente. Nosotras trabajamos únicamente por comida. Ah, o sea que ayudan y nada más comen y ya. Ah, pues yo le voy a decir al señor cura. Pero ahorita no, porque ya se durmió. ¿Qué tal si regresan mañana, tempranito? Por favor, yo le voy a decir y ya les aviso a ustedes. Pero en la mañana que lleguen, por favor, traigan su green card y su ID, porque aquí no queremos mojados. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, hermanas. Descalzas. Uy, me gustaría verlas descalzas, pero hasta acá. Acéptalas, hijo, acéptalas. No se te olvide que ellas también son religiosas. Pero, señor cura, no se da cuenta. Ay, perdón. No se da cuenta que a veces no tenemos ni para comer nosotros. ¿Cómo vamos a traer dos bocas más? Mira, hijo, donde comen dos, comen cuatro. Qué bonito, señor. Deja ir. Perdón, señor cura. Pues sí, comen cuatro, pero comen menos. Pero no se te olvide que las Sagradas Escrituras lo dicen. Hay que darle de beber al sediento y de comer al hambriento. Mira, la bondad es un don divino. Pues sí, señor cura, estará muy bien lo de Lud. Es más, yo no he leído el Último Testamento. Pues, ¿para qué? Si no me dejaron nada. Así es, Raquel. Algo nos está fallando. Ya tenemos varios días detrás de este asunto y aún no descubrimos nada. Sí, capitán. Tiene usted mucha razón. Lo único que sabemos es que los diamantes ya se encuentran en esta ciudad y que en esto está un hindú que al parecer tiene mucho que ver. Sí, el gobierno ha autorizado una gran recompensa al que logre dar con el paradero de esos diamantes. Pues ojalá, capitán, y logremos capturar esa banda de traficantes. Así ganaría mi ascenso. ¿Es posible que pongan ese tipo de música aquí? Es un recinto sagrado. Pero, Ticho, eso no tiene nada de malo. Nosotras somos unas monjitas modernas, alegres. Alegres, y ya te veo ahorita bailando. Se te ven los calzones como a Tarzán el cuchillo atravesado. Sí, pero miren, este lugar tiene que haber alegría, música, felicidad, amor. ¿Mm? Los tiempos cambian. Hay que modernizarnos. Pues sí, pero es que estaba muy alto el sonido y el señor cura está enfermo. Pero tú estás bien bueno. Mm. Claro, Tichito, no tienes por qué ser un mártir, te ves cansado. Mira, te vamos a invitar a salir, pero no se lo tienes que decir a nadie. ¿Nos lo prometes? Se los prometo. Pues sí, he estado encerrado todo este tiempo que llegué de turista aquí.
Ya necesito salir. ¿Y a dónde vamos a ir? A donde tú quieras. Anda, tómate un trago. Nosotras te lo invitamos, ¿sale? ¿Un cognac? ¿O quieres un cognac? ¿Un whisky? No, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a algo más fino, ¿verdad? ¿Un pulque? Pincho, este lugar es muy honorable. Este lugar es para gente sana, ¿no ves? Un lugar saludable. ¿Sana? Aquí la gente viene a quitarse el estrés. Pues las viejas andan medias encueradas. Y ya vi uno que otro que se anda dando las tres. Discúlpeme, pero es que yo no estoy invitando tragos. Son las hermanas las que me están invitando. Y vamos a orar ahorita. Sí. No me sé yo orar. Bueno, con permiso, hermana. Voy a hacerle al estrés. A la una, a las dos, a las tres. Sin novedad, jefe. Todo tranquilo. Los mismos clientes. El mismo borracho. Solo uno nuevo que está con las secuaces. Sí, jefe. Seguiré informando. Pichito, ¿aquí duermes? No, estoy jugando tenis. Te dijimos que estábamos dispuestas a pecar por ti, Pichito, y por ti. Ay, 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 Pincho. No se las quite, no vamos a caber. Ay, sí. Me ahogo. ¡Auxilio! Ay, madre santísima. Bueno, probando, bueno. Me ahogo. Ay, Dios mío. Santa madre de Dios. Ay, Diosito santo. Pues sí, hijas, cada día estoy peor, pero gracias a Ticho he podido descansar un poco. Es un gran muchacho. Oiga, padre, ¿y usted no está enterado de las tranzas que Ticho hace? ¿Qué hablas, hija? La hermana dice que si usted no está enterado de lo que pasa en la iglesia. No, hijas, miren, Ticho lo hace todo. Con decirles que se ha convertido en mi brazo derecho. Padre, ¿y usted le confía todo? ¿Hasta el dinero? ¿Cuál dinero? Están viendo la situación, hijas. Y para que vean que es un buen muchacho, él ha prometido que va a conseguir dinero para mi operación. Ojalá y Dios lo oiga, porque la verdad, yo no sé de dónde vaya a sacar tanto dinero para mi operación, porque eso cuesta mucho. Pues, ¿de dónde? Seguramente de los diamantes. ¿Qué hablas, hija? De que Ticho es como un diamante. Vale mucho ese buen hombre. Hermanitas, me retiro. Voy a hacer mis oraciones. Definitivamente este ruco no sabe nada. No tiene la menor idea de lo que está pasando. Este Ticho es un mañoso. Todo se lo guarda muy bien. Todo lo tiene muy bien guardado y fríamente calculado. Uh-huh. Pero, ¿dónde escondió los diamantes? Ay, hermanas. Ay, hermanas. Traigo una cruda espantosa. Se te nota, pero lo importante es que te divertiste. Nosotras solo queremos ser buenas contigo. Hijo, qué padre. Es que qué país tan moderno. Hasta las monjas son pudientes, son alegres. A ver cuándo vamos otra vez a quitarnos el estrés, ¿no? Pues eso depende de ti. Si te portas bien, te volvemos a llevar y te damos todo lo que tú quieras.
¿De veras? ¿Y qué tengo que hacer, mis queridas nodrizas? ¿Por qué nodrizas, Ticho? Ay, mamacita, mi querida hermana, con usted me voy a acabar de alimentar. Híjole. Oiga, ¿no puedo invitar a un amigo a desayunar? Sí, tú puedes tener todo lo que tú quieras. Estamos dispuestas hasta pecar. Ay, no, pero gracias. Tienes que ser un buen niño. Oye, Tichito. ¿Eh? Supimos que te trajeron una imagen muy milagrosa y que está cargada de milagros. Chi. Eso me dijeron los bueyes que me la trajeron. Pero ya se las devolví. Sí, pero ellos se llevaron la que no tenía los milagros y tú te quedaste con la buena, con la milagrosa. Ah, sí, claro, pues el que tiene la original tiene la mejor. Y esa yo la tengo. Entonces tienes la original. Tráela, Tichito, y verás que está cargada de milagros. Bueno, ahí voy. Ay, perdona, es que... Ay, la voy a traer. A ver si me hace el milagro de curar al señor cura. Sí. Ay. Esta es la imagen. Ahora vamos a ver cuántos milagros hace. No, Ticho, deja que la llevemos a bendecir y después te la traemos. Sí, Ticho, pido lo que tú quieras, te complaceremos. Pero préstanos la imagen. ¿Me van a complacer? Sí, claro. ¿En todo? En todo. ¿Y vamos a destrezarnos? Sí, claro. No, pues entonces sí, llévensela. Sí. Sí, pero ¿cuándo vamos a ir a estresarnos? Cuando tú quieras. Pues síganme tratando bien. Ay, sí. Bien hecho, niñas. Buen trabajo. Cayó el naco tarado. A veces pienso que ese Ticho no sabe nada, pues nos dio la imagen con tanta inocencia. No se crean. Es un indio ladino el cabrón. Inocente. Inocente. De inocente no tiene ni madre. Es un naco audaz. Y tiene escondidos los diamantes. Y a usted... ¡A ustedes los agarró de pendejos! Jefe, hay que desaparecerlo. Yo creo es la mejor idea. Si lo desaparecen, nosotras quedaríamos a cargo de la iglesia. El cura nos tiene mucha confianza y ya está muy jodido. Al no estar Ticho, nosotras seríamos las encargadas de todo. Sí, jefe. Al no estar el indio, nosotros con toda tranquilidad podremos buscar en todos los rincones de la iglesia hasta no dar con los diamantes escondidos. Me convencieron. Tráiganlo esta noche para darle matarile. Pero que no sospeche. Que no sospeche. Padre, padre, tengo un problema muy grande. Soy tan desgraciada. ¿Me nota algo malo? ¿Eh? ¿Algo malo? No, hija. Yo todo te lo noto muy bueno. Bueno, hija, ven. Siéntate. Ay, padre. Pienso que la Navidad usted y yo tenemos algo en común. No te entiendo. A ver, explícame. Pues es que he pasado muchas navidades y ni una sola noche buena, padre. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues que usted parece árbol de Navidad. Todo lo que le cuelga le sirve nada más de adorno. No, hija, mira. Ay, padre, ¿sabe qué? ¿Qué pasa? Tengo un hueco muy grande y quisiera que usted lo llenara. No, hija, yo no lleno huecos. ¿Eh? Padre, un hueco,
un vacío en mi corazón. Ah, pues fíjate, hija. Yo también tengo un gran vacío en mi corazón. Sí. Pero tengo una idea. Te voy a invitar un traguito de mi medicina y vas a ver cómo te va a reconfortar. Pruébala, pruébala. Esta es. Sí, sí. A ver. Ay, padre, me siento diferente. Me siento muy bien. ¿Verdad que sí, hija? Sí, es buena. Que es buenísima, sí, hija, sí. Sí, hija, mira. ¿Qué, padre? Es la última vez que tú vienes a la iglesia así, porque la próxima no te dejo entrar. Oígame, padre, pero si yo tengo el derecho divino. El derecho divino y el izquierdo también. Por eso, tápate, tápate. Para la próxima, tápate. ¿Eh? Ay, padre. ¿Me regala un poquito más de su medicina? Bueno, sírvete. Gracias. Aquí tiene. Esta es para usted. Salud. Ya. Pepe, hey. ¡Ay, hija! ¡Ay, qué diferencia! Ay, oiga, padre. Dime, hija. ¿Usted cree que necesite una limpia? ¿Una qué? Una limpia. ¿Y esto qué es? Pues eso, donde le pasan a uno las manos por donde quiera. Por aquí, por allá, y luego por acá, y por acá, y por donde quiera, padre. Y después por acá, ¿eh? Y por acá. Quieta. Acá, por... No, hija. No, nosotros no hacemos limpias, hija. Nosotros hacemos exorcismos. Bueno, pues, ni modo. Ya me tengo que ir. Pero si me siento mal, puede darme más de su medicina, ¿verdad? Cuando gustes, hija, ven, que aquí te doy yo de mi medicina. Oiga, padre. ¿Y mi hija? ¿Me puede dar su bendición con su crucifijo? Claro, hija, ¿cómo no? Y no, mi tipatri, filiti, spiriti, santi, amén. Ve con Dios, hijita. Gracias, padre. Bye. Hasta pronto. Ve con Dios. Estrés. We'll be right back.
No, hombre, está re padre el ambiente. Y aquí todo el mundo se viste de cowboy, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde dejen los caballos? ¡Ay, qué padre! Mire, ya va a empezar la música otra vez. Anda, Ticho, la vida debe de ser alegría. Ándale, vamos a bailar. ¿De veras? Sí, claro. La fiesta ya comenzó, la banda ya está tocando, la cosa se puso buena, algunos ya están bailando, una troca ya llegó, encargada de cerveza, brindaremos desde ahorita, hasta que nos amanezcan ya borrachón y calor. A bailar sacó a Rosita, le dijo vente mi amor, a bailar la quebradita, ya borrachón y calor. A bailar sacó a Rosita, le dijo vente mi amor, a bailar la quebradita. Este indio se muere. Ya miraste a aquella gorda, qué mujer tan bailadora, se mueve pa' allá y pa' acá, que parece licuadora, y la del vestido rojo, que bien se sabe mover, es re buena para el baile, así fuera pa'l quehacer, y es borracho ni calor. A bailar sacó a Rosita, le digo ve. Ay, qué bárbaro. No, lo que pasa es que me van a volver modernos. Es que qué bonito ambiente, madre. Hijo, estuvo todo muy bien, qué bárbaro. Vamos, Tichito, tómate tu whisky. ¿Whisky? No, pues es que yo no, yo no puedo estar acostumbrado a tomar más mezcal, tequila. Tómate tu whisky, papi. Bueno, se ve que tengo que modernizarme en la tierra que llegues. Oh, no me ha estado dando la toda la noche, paisa, cálmese. No, sí, pobrecito, pero tiene que tomar. Le voy a dar, tómese este whisky, paisano. Hay que ser de mi amor, o sea, hay que compartir en esta vida. ¿Qué tal, eh? Ahora sí, para que ya no esté fregando, paisano. Pues ya les digo, yo creo que esta modernidad es que no. ¿Y este? ¿Qué pasó? No, hombre, qué bárbaro, mano. Pues ya no te cabía ni una copa más. ¿Por qué te pones así? Qué bárbaro, man. Mira más cómo quedaste. Pues no estás acostumbrado al whisky. Tú puro tejuino y tequila y mezcal. Dicho, dicho. Señor cura, buenos días. A ver, anoche, ¿dónde estabas? Te estuve llamando, llamando y tú no contestabas. Ah, señor cura, perdóneme. Es que acompañé a las hermanas. Fuimos al convento de las hermanas descalzas. Ah, caray. Oye, yo nunca había escuchado de esa congregación. Sí, señor cura. Descalzas de aquí hasta acá. Ay, hijo. Tú siempre tan buena persona. Y esas hermanitas llenas de bondad. No, hombre, llenas de bolas, de piernotas. ¿De qué hablas? De que son rebuenotas las madres, padre. Oiga, padre, ¿se ve usted medio fregadón? ¿Se siente mal? Sí, hijo. Lo veo medio fregadón. Cada día me siento peor. Cada día me siento peor. No, pues échele ganas. Usted la va a hacer. Usted la hace. Ay, hijo. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Grítale, grítale. Ah, pues solamente así. Inútiles. Son una partida de inútiles. Siempre fallan. ¿Se puede saber cuándo van a acabar con ese pinche mojado? Pues pensamos que lo mejor es matarlo en la sacristía. Mire, jefe, tengo una idea muy buena. Yo iré personalmente a ejecutarlo. Las hermanas estarán en la sacristía
Ellas me abrirán la puerta. ¿A qué hora llega Ticho? Él llega a las 12, pero procura llegar más temprano. No se diga más. Pa' mañana desapareces indocumentado. Y se puede saber cuáles son tus estúpidos planes. Mire, jefe, yo llegaré y... Soy el electricista que usted llamó, hermana. Sí, lo estábamos esperando. ¿Qué pasa, hermana? ¿Sucede algo? Sí, señor cura. La secadora no trabaja bien, por eso llamamos al electricista. Ah, muy bien. Pero recuerden, hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Es muy peligrosa, hermanita. Si me necesitan, estoy en la sacristía. Con permiso. Sí, señor cura. Tú ve y apaga el switch. Yo iré donde está la secadora. El naco, ¿dónde está? No tarda en llegar del mandado. La secadora está en el patio. Cura, ¿qué tal la medicina nueva? Muy buena, hijo, muy buena, muy no, buena. No, se ve, está así reanimadote. Pues mire, ahora ya le voy a completar su alimentación. Leche, cereales, porque lo quiero tener requete bien de salud. Oye, hijo, ¿y cómo voy a pagar tanta cosa que hace por mí? Ay, ¿qué va a pagar? Si al contrario, usted es un ser humano maravilloso, ayuda a la gente. Y usted va a estar bien, yo sé lo que le digo, va a estar bien. Además, quítese la sotana. Nos vamos a romper el hocico. No, no se crea, señor cura. Quítesela. Tiene 3 meses con ella, está muy sucia. Ya se para sola. Se la voy a lavar. Eso sí, no se va a poder. ¿Por qué no? Porque la lavadora y la secadora no sirven. Precisamente, ahorita el electricista la está arreglando. Y no sé qué pasa. No hay ni luz. Pues sí, pues están como... Ni luz, qué amuela. Voy a darle de comer a los perros. Perrito, ¿dónde están mis animalitos? Perrito, aquí están tus croquetitas. Pues con razón no hay luz. Si está desconectado el switch. We'll be right back.
matado. Así tenía que acabar ese estúpido. Pues así como lo oye, jefe, quedó achicharrado. Son unos inútiles. Ahora sí me llevó la fregada. Sin diamantes, sin guaruras. Mis jefes me van a matar si no hago algo inmediatamente. Nosotras podríamos acabar con él. El problema es que nosotras ya estamos muy vistas y la policía pronto daría con nosotras. No. Ustedes no. A ustedes las necesito para que se queden a buscar tranquilamente los diamantes. Pues yo estoy pensando que... ¡Pues tú cállate, estúpida! ¡Tú no piensas! Yo personalmente lo voy a eliminar. Prepárense, porque mañana tendrán todo el camino libre. Toda la iglesia se va a ustedes. ¿Segura, Raquel, de que aquí vive nuestro sospechoso? Sí, capitán. Estoy muy segura. Yo personalmente lo seguí. Y no es un hindú como yo pensé. Es un mojado. Ok. Vamos a seguir espiando. Tiene que salir algo. Mira, Raquel, mira a esa monja. ¿Notas algo raro en ella? Sí, capitán. Noto que está muy jodida. No, yo noto algo extraño en ella. Algo raro en esa monja. ¿Y tú? Ay, capitán, qué raro ve usted una monja visitando una iglesia. ¡Ay, esta araña panteonera! ¿De dónde me salió? Soy la hermana Capote. Y mi misión es visitar una iglesia diariamente. Ah, pásale, hermana. Pues mire, la verdad, mi querida hermana, pues en esta iglesia no hay mucho que hacer. Todas las madres que han venido son un desmadre. Ni siquiera ayudan. Ya te dije que yo solo vengo a cumplir una misión. Ah. Yo solamente vengo a matar. ¿A matar? ¡Ah, caray! ¿Y a matar a quién tú? A matar el tiempo, hermano. Ah, pues aquí es ideal para matar el tiempo. Siéntese mientras termino mis quehaceres. A ver, déjeme ver. Órale, madre, pues ¿qué trae? ¿Que anda borracha o se bajó a escupir? No, hermano, lo que pasa es que estoy débil. Pues débil y media idiota, pues ¿cómo se calla? Se tropezó con la copa. Oiga, madre, yo le he visto a usted en algún otro lado. ¿No nos conocieron? ¿Cómo no? ¿La conocí en Calcuta? No, pues yo tampoco he ido a Calcuta. No, tú nunca me has visto. ¿Por qué? ¿Siempre cierro los ojos o qué? No puedo ver nada. ¡Qué bárbaro, capitán! Pues, ¿cómo va a ver si los binoculares están tapados? Sí, cierto, ¿verdad? Razón, ya se me hacía. ¡Ay, madre! ¡Ay, la madre! ¡Madre! ¡Cálmese! ¡Qué poca madre! ¿Por qué la pistolota? Te dije, Raquel, algo raro está pasando. La monja ha sacado una pistola. ¡Vamos, muévete! ¡No te hagas, indio ratero! ¡Regrésame mis diamantes! Oigan, un momentito. Yo no me he robado nada de nadie. Y por favor, cálmese, madre. Tiene esa pistola, no la friegue. Se va a ir al infierno. ¡El que se va a ir al infierno eres tú, indio ratero!
¡Tira esa arma! ¿Lo conocías? Sí, ya se me hacía que yo había visto esa cara en algún otro lado. Era un peligroso jefe de una mafia. ¿Tú eras su socio? No, yo no soy socio de nadie, yo más vine a este país de turista. Pero tú con frecuencia visitabas el cabaret con dos de sus ayudantes. No, señor, yo ese cabaret nada más iba con dos hermanas a quitarme el estrés. Pero las hermanas no son hermanas, son dos de sus secuaces que siempre andaban con él. Ah, yo no sé nada. Pero si sabes algo, avísanos, por favor. No, pues es que yo no sé nada. Te recomiendo no salir hasta que todo esté aclarado, por favor. De acuerdo. De acuerdo. Señor cura, ese libro está al revés. ¿Eh? Hijo, yo pensé que estaba en inglés. Señor cura. Oye, hijo, a propósito, ¿qué argüende traía la noche? ¿Pasó algo? Bueno, pues, no. Madres que no son madres, gángsters son unas madres. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No me haga caso, señor cura. Oye, ¿y a dónde vas con esta imagen? Pues a cambiarla, señor cura, porque no creo que haga milagros. Voy a buscar la otra, a ver si tenemos más suerte. Ojalá, hijo, ojalá. ¡Milagro! ¡Milagro! Señor cura, mire, es un milagro. Son brillantes. Son brillantes, señor cura, mire. ¡Milagro! No, hijo, no. No es ningún milagro, hijo. ¿Cómo no? Si los traía el santo. No, hijo, esto debe de pertenecer a alguien. Mira, lo mejor es llamar a la policía. ¿Cómo a la policía, señor cura? Si aquí tenemos una fortuna, podemos poner hasta una catedral, ¿no? Una iglesita. Es su solución. Es para la operación. Ay, hijo, entiéndelo. Eso tiene dueño. Anda, llama a la policía. Pero con eso nos hacemos ricos. Bueno. Ay, viejo. Felicidades, muchacho. Hemos recuperado estos diamantes. Estamos orgullosos de ti, de tu honradez y de tus buenos deseos de devolver esto a sus dueños. No, sí, yo le dije al señor cura, mire, vamos a devolver estos diamantes. Nada más que el pobrecito, pues es un sacerdote. Él decía que era un milagro. Yo dije, no, padre, hay que ser honrados, hay que avisarle a la policía. Hay que devolver esto a sus verdaderos dueños. Muy bien, muchacho, muy bien. Ya sabes, te has hecho merecedor de $250,000 para ti solo. Ahora ya eres rico. Híjole, $250,000 de recompensa. Oiga, ¿y cómo cuánto cuestan los diamantes? Bastantes millones y millones de dólares. Ah, caray. ¿Y no se le hace muy poca la recompensa? Total, arriesgué mi vida. Me tuve que ir a desvelar allá con las hermanas a quitarme el estrés. Y me enfrenté a los maleantes con valentía. No, pues está bien, ¿verdad? Algo es algo. Total, con esa lana me alcanza a hacer bastantes cosas que quería terminar. ¡Buy! ¿Qué tal, padre? ¿Cómo se siente? Lentes nuevos, sotana nueva, hasta un trajecito. Y lo mejor de todo, su iglesia nueva.
Gracias, hijo, gracias. Todo te lo debo a ti. Mira, me salvaste la vida. No, padre, la verdad, se lo debe a la imagen. Fíjese lo que es la vida. Salió cierto lo que dijeron los gángsters. Esa imagen era milagrosa. Y muy milagrosa. Pero ¿sabes qué? Lo único que siento, que te hayas gastado todo el dinero en la iglesia y en mi operación. No, hombre, no se preocupe. Usted va a tener una larga vida para volver a hacer más dinero, trabajar, ayudar al humano. Y yo no quiero mucho, padre. Yo lo único que quiero es que ya no ser un extraño en esta tierra. Ya no ser un mojado ticho, como me dicen. Yo quisiera ser ticho a secas. ¡Claro! ¡Serás ticho a secas! Y esto fue todo gracias a tu honradez. ¡A mi honradez! ¡A mi honradez! ¡Buí!